corazón que lleva clavado dentro de mi pecho. Es mi corazón que lleva clavado aquí en mi pecho. Está llorando y no puedo contener su amargo llanto. No solamente es la profunda admiración que se merece Edna Velarde como artista, como pintora, como plástica, sino también como mujer dedicada a la justicia social en este país, a la libertad. Edna Velarde es una pintora consagrada en la vida nacional, ha tenido una larga trayectoria, ha mostrado una inmensa calidad humana y ha aportado solidaridad, sabiduría, paciencia y mucho afecto por toda la gente. Dice que está en la línea del rigor de la plástica. Utiliza el pincel académicamente, el color, la forma. No estamos mirando un trabajo que de consulta, un trabajo que permisa una acción individual. Muy bien. Se ha constituido realmente un referente importante de la cultura y el arte. Y esta es una exposición magnífica porque resume su trabajo de muchos años. Edna Velarde pinta el Perú esencial. Edna Velarde es la poeta de la pintura y al mismo tiempo en cada uno de sus cuadros estamos todos los peruanos. Inaugurando una muestra más, esta vez de Edna, una buena retratista, y estamos conociendo un poco más de la faceta que tenía, ¿no? Faceta que también hacía acuarela, pintora de momentos históricos, la verdad está lindo. Gracias porque tú eres una verdadera patriota. Esto es hacer patria. Esto es enraizarse en la tierra. Gracias. Excepcional. Merecido reconocimiento a Edna, su trayectoria, su historia, su arte. Este homenaje que rinde San Marcos a Edna Velarde es una muy merecida. Reconocimiento a toda su obra, a todo el trabajo que ha desempeñado durante toda su vida. Estoy sumamente agradecida a San Marcos que ha organizado esta exposición, porque para mí es imposible. Sería imposible organizar una exposición así porque todos estos cuadros están distribuidos en una cantidad de instituciones, como es el Centro de Estudio Histórico Militar, pues el Instituto San Martiniano dedicado a honrar a San Martín, la Benemérita Sociedad de Fundadores de la Independencia, Promarina, que ha prestado el cuadro de Grau, que es un cuadro grande, y por el cual me, no solamente por ese, sino por muchos cuadros que he pintado, me dieron la medalla de Caballero de los Mares y otra en el grado de Comendador.
Entonces para mí significa mucho. El ídolo de Pachacamac en el Museo de Pachacamac está hecho en tronco de lúcuma. Entonces todo ello significó para mí un descubrimiento y cada vez estaba más contenta. Debemos felicitar a nuestra dirección de arte por esta brillante exposición que ha realizado hoy día en homenaje a Edna Velarde, y agradecemos a todos los artistas por esta actividad tan trascendental y importante para todos nosotros y sobre todo para los jóvenes que desconocen de nuestra cultura, de nuestro arte. Eso es la importancia de este evento para el Centro Cultural de San Marcos y para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es interesante poder conocer a una artista como Edna, que no solamente se enfoca en un eje, ¿no? Ella trabaja tantos ejes como los que se ven en esta muestra, que hay un poquito de cada cosa que ella hace, y eso es lo increíble, ¿no? Descubrir el trabajo que ella ha venido realizando durante tantos años, ha sido una experiencia realmente fabulosa, nos hace admirarla mucho más. Las personas al venir a esta exposición van a conocer una parte un poquito más personal de cómo son sus acuarelas, cómo son sus trabajos de pinturas mitológicas, y eso va a hacer que las personas puedan comprender un poquito más de qué se trata el arte. Con especial satisfacción, en calidad de director del Museo de Arte del Centro Cultural de San Marcos, les dirijo estas palabras en la inauguración de esta espléndida muestra de la notable artista plástica Edna Velarde, a quien con esta exposición la Universidad rinde un especial y justo reconocimiento. Quiero agradecer a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos esta exposición titulada Trazos de una vida, que para mí tiene un significado excepcional, porque se trata de un evento que me enorgullece y que llena todas mis expectativas sentimentales y artísticas. Quiero decir que mi trabajo es un homenaje a Perú, a su historia, a sus costumbres, su paisaje, su gente, y a todos ustedes que son una parte de mi vida. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias a ustedes por haber venido. Edna, gracias. Gracias por lo que haces. Es para nosotros una gran satisfacción apoyar y presentar esta exposición de Edna, que como ustedes han escuchado a través de los que me han recibido la palabra, es una mujer maravillosa, una mujer que quiere al Perú, es una artista. Representa todo de nuestra tradición peruana en sus trabajos, en sus poemas. Edna, tenía que rescatarte de tus amigos para darte este homenaje. Mamá y dormí,
sufrir será mi destino. Amarga terapia tu pico, disiparé con el ritmo, si así lo quise el divino. ¡Vamos! Sufrir será mi destino, amarga verdad que admito, disiparé con el vino, si así lo quise.